Sin, una de las principales empresas de transporte marítimo del mundo, se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo servicio naviero para contenedores, Sin Colibrí Express. Estamos entrando con un nuevo servicio, básicamente para exportaciones a toda la costa este de Norteamérica, toda Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Este evento, bueno, básicamente es el lanzamiento de este nuevo servicio Sin Colibrí Express, que seguramente va a dar mucho de qué hablar. La línea Sin es una línea israelita que tenía una presencia bastante importante a nivel mundial y ahora está entrando al mercado ecuatoriano. Que operará semanalmente desde Guayaquil, Ecuador, a los principales puertos de Estados Unidos, Costa Este, Colombia, Perú, Chile, Caribe, Costa Este de Sudamérica, Venezuela, Brasil, entre otros destinos, conectando al mercado ecuatoriano con las principales rutas comerciales del mundo. El servicio Colibrí Express es un compromiso de la naviera Sin de brindar servicios de transporte de clase mundial a sus clientes. Con una red global que abarca 6 continentes, Sin es un socio de confianza para empresas de todo el mundo. Well, thank you for coming and thank you for taking the time. Colibri, one of my new babies. Most of the services that you saw up until now are my babies, and this is the newest one. So, we're talking about a great service. Actually, we already started. You know, the next sailing is tomorrow night, arriving to here, to Guayaquil. Con la demanda creciente de transporte marítimo en la región, Sin ha respondido a las necesidades del mercado ecuatoriano con el lanzamiento de este nuevo servicio, que ofrecerá a los clientes una solución de transporte marítimo confiable y eficiente para sus mercancías. El nuevo servicio Sin Colibrí Express llevará productos como banano, piña, camarón, arándanos, madera, desde la costa oeste de Sudamérica hasta la costa este de Estados Unidos, incentivando el comercio exterior y los tratados entre los países de esta ruta. Adicionalmente, Sin utilizará 6 buques de 1.700 TEUs de capacidad, que arribarán 2 veces por semana, aproximadamente en 42 días, desde la salida del puerto de origen. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.